de nazarenos terciopelos, de pasión, incienso y cera. El redoble del tambor, el son de una corneta, y a golpes de llamador, la Semana Santa se acerca. Sanlúcar ya huele la flor, a torrija y alpichera con el más dulce sabor que los rincones impregnan. Y triunfante entrará en Sanlúcar, entre las palmas y los olivos, y rezará en Getsemaní, y caminará contigo. Flagelado y humillado, pasará en silencio el nazareno, cargando con los pecados de los cofrades sanluqueños. La traición y la agonía darán paso al sufrimiento y a la muerte del Señor, entre suspiros y llantos. Así vivirá Sanlúcar nuestra Semana Mayor, cuando Jesús venza la muerte y resucita el Señor. Esta humilde agrupación ya respira aire de grandeza con el más puro sentimiento del que cantando te reza. Bajo la luz de la luna, de esta noche ya cerrada, la voz de tu pregonero harán versos de oración y serán el bálsamo que calme los nervios de nuestras penas. Desde la trina a la gloria, piropos con sentimiento para el divino cordero, que es cobijo del desamparo, esperanza del enfermo, fuente viva de salud, protector de los abuelos, el que vive eternamente en el palmar y en su templo, donde te llegan rogando amor, caridad y rezos, ampara siempre a tu barrio, que la historia siga escribiendo por los siglos de los siglos, que aquí vive el Mesías, Señor del rostro moreno, maniatado del palmar, mi Jesús del prendimiento. Fray Juan Aguilera de la Torre, párroco de la de Los Ángeles y director espiritual de nuestra agrupación. Señores representantes de la permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Don Jonathan Buzón Romero, responsable seglar y demás miembros de mi querida Junta de la muy humilde y franciscana agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de los Desamparados. Hermanos de la agrupación parroquial y de gloria de Nuestra Señora de Los Ángeles y San Sebastián Mártir. Querida Hermandad de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Paz. Señor pregonero, don Daniel Vargas Palacios. Señor presentador, don Manuel Rodríguez Abrido. Señor don Francisco Javier Rodríguez Torres, autor del cartel. Querida agrupación musical Sagrada Resurrección. Hermanos mayores de las distintas hermandades y agrupaciones aquí representadas. Cofrades de mi tierra, hermanos y devotos, paz y bien. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos al tercer pregón a nuestro Padre Jesús del Prendimiento. En una cuaresma que sigue su curso, cargado de triduos, pregones, conciertos, besamanos, ensayos y casas de hermandades llenas de hermanos, la Semana Santa se acerca a pasos agigantados. Las calles van cogiendo el sabor y la transformación que nos harán retroceder en el tiempo para vivir en nuestra particular Jerusalén, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y parece que fue ayer cuando este que os habla se plantaba en este mismo atril para exaltar y pregonar por primera vez a Jesús del Prendimiento. Y ya van tres. En esta ocasión, el honor y el privilegio ha recaído en un cofrade y gran pregonero sanjuano, don Daniel Vargas Palacios, quien hará vibrar los muros de esta parroquia con su voz y llenará de rosas y versos cada rincón de este barrio. Con la marcha a los pies de Sor Ángela, de Francisco David Álvarez Barroso, hemos dado comienzo a este acto, interpretado magistralmente por la agrupación musical Sagrada Resurrección. A continuación, nos deleitarán con la marcha Penitente de Pasión, de José Mena Herbas. Thank you.
A tu rendimiento soberano, de José Domingo del Castillo Matías. A
Acto seguido, tomará la palabra el presentador del pregonero, don Manuel Rodríguez Abreu. Señor responsable de Senado y miembro de la Junta de Gobierno de la Ocupación de Advertimiento y Señor responsable.
general de la agrupación de los Ángeles, representante de nuevas hermandades, autor del cartel, señor director y miembros de la agrupación musical Sagrada Resurrección, cofrades, señoras y señores, muy buenas noches. La presencia de las cigüeñas en las diferentes espadañas de nuestra ciudad nos vienen anunciando la inminente llegada de la nueva primavera. Los días van alargando sus tardes y los fríos van remitiendo. Nuestros campos van tomando color, las flores desprenden sus mejores fragancias y en los naranjos empiezan a asomarse los primeros rayetes de azahar. Se vienen sucediendo diferentes actos cuaresmales que nos ponen en antecedente de lo que está por llegar. Nuestras calles y plazas se preparan a fin de servir de escenario un año más para transcurrir de nuestra hermandad y cofradía, conmemorándose de esta forma la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos que vivimos, donde lo escéptico va tomando especial relevancia, las hermandades y cofradías estamos llamadas a ser valientes y tenemos un especial cometido en hacernos notar y darle importancia a los valores que se van echando en falta en esta sociedad. Valores que no son otros que los que hemos heredado de nuestros mayores y que aún, por suerte, hoy día tienen mucho que enseñarnos nuestras cofradías, ya que estas son fuente viva de historia, cultura y tradición. Es por ello que me parece una iniciativa muy acertada la creación de una cofradía en esta parroquia de Los Ángeles. Por ello, permítanme felicitar al señor párroco Juan Aguilera por alentar a estos jóvenes en su incansable labor para predicar en su barrio bajo el amparo de una corporación nazarena, que a buen seguro pronto será erigida como hermandad de penitencia. Precisamente de la creación de una hermandad, con todo lo que ello conlleva, nos puede hablar largo y tendido nuestro experimentado pregonero. Quien os habla ha tenido la suerte de crecer junto al mundo de las hermandades y cofradías, al igual que el protagonista de la noche de hoy. Juntos hemos emprendido uno de los más hermosos proyectos que nuestras vidas hayamos podido cometer, como es la fundación de nuestra hermandad de la Sagrada Resurrección. Siendo unos adolescentes, un grupo de jóvenes, fundamentalmente de la zona de La Jara, atraídos por todo lo relacionado con nuestra Semana Mayor, despertamos especial interés por la fundación de una corporación de carácter religioso que representara el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo en todo momento las pautas marcadas por nuestra Iglesia diocesana y después de 10 largos años llenos de vivencia que nos han hecho madurar como cristianos y como personas, este proyecto vio la luz dirigiéndose como hermandad un 8 de diciembre del año 2006 en la Catedral de Jerez. Por todo lo que me relaciona con él y por lo que significa para mí, es un orgullo y un honor presentaros a un gran amigo mío, sobre el que siento gran admiración, con el cual he compartido los buenos y no tan buenos momentos de mi vida. Aunque haciendo honor a la verdad, pienso que por sus diferentes intervenciones como pregonero y su relación en el mundo de las hermandades y cofradías, creo que este sobra conocido y por tanto no sería necesaria mi intervención. Nuestro pregonero, don Daniel Vargas Palacio, en la actualidad ocupa el cargo de teniente hermano mayor de su hermandad del Resucitado, con la que todo el mundo lo identifica. Es hermano de las hermandades del Rocío y de la Esperanza. Sin duda, no le tiembla el pulso para plasmar sobre el papel sus sentimientos en forma de prosa o poesía para ensalzar la grandeza de nuestra cofradía. Prueba de ello son los diferentes pregones realizados de los que podemos citar. El pregón del Costadero en el año 2003, siendo esta su primera intervención como pregonero, causando el asombro de cuanto lo escuchamos debido a su valía y magnífica interpretación. A raíz de ese momento, no le han faltado ocasiones para poder exaltar a Cristo o a María, realizando posteriormente el pregón de la Cruz de Mayo que organiza la Hermandad del Rocío de Sanlúcar, el pregón joven de la Semana Santa organizado por el desaparecido Foro Sanlúcar Cofradiera, el de la Hermandad de la Sena, el de la Semana Santa de la vecina localidad de Chipiona, el de la Virgen del Carmen de Badajoz, la exaltación a la Virgen de las Lágrimas, el pregón de la Virgen de la Esperanza y el pregón de la Navidad del pasado año. Nuestro amigo Daniel es el mayor de tres hermanos, ha crecido en el seno de una familia religiosa, goza de una gran facilidad de palabra, persona extrovertida, generosa, cofrade desde los pies a la cabeza, bohemio y pregonero. Seguro estoy que nuestro exaltador habrá ahondado en lo más profundo de su sentimiento para mostrarnos a través de sus palabras la grandeza de unos jóvenes que con ilusión
trabajo y constancia, verán cumplido su sueño cuando el señor del emprendimiento, con el izquierdo por delante, se plante por primera vez en la carrera oficial. Pregonero, aclara tu garganta, templa tu voz y trasládanos al ansiado sábado de pasión, donde el vaivén de un olivo da cobijo al señor del emprendimiento, que caminará de costero a costero por el barrio que anhela acompañarle bajo la trifana faena. Querido amigo, compañero, que tenga buena mano, voy a la mano. Estamos en la cuaresma, puerta de Semana Santa. Ya el azahar se renueva, ya se despiertan las plantas de una nueva primavera. Ya el carbón chisporrotea, nubes de incienso se elevan. La luna, llena de plata, va apareciendo entre estrellas y anuncia la nueva Pascua. Se abren las puertas del cielo, ya la burrita se asoma a Jerusalén barrio alteño. Cena del amor fraterno, donde ese vino y el pan serán tu sangre y tu cuerpo. Orando estás en el huerto, cuando te prenden, Señor, traicionado por un beso, el juicio ya se ha abierto. Te acusan de sedición, de soliviantar al pueblo. Te muestran como blasfemo con la falsa acusación que hace brotar el dinero. De Pilato prisionero fue flagelo de sayón con que azotaron tu cuerpo. Y fue una caña tu cetro y clámide vermellón la ofrenda de su desprecio y de espinas el tormento de aquel que te coronó para aumentar tu sufrimiento. Pasas de ser rey a reo, carga con tu cruz, Señor, imagen del Nazareno, tres veces caído en el suelo bajo el peso del amor, de amarguras, un sendero. Ya clavado en el madero, ahora todo se cumplió, expiras tu último aliento, truena en la tarde el silencio de ver cómo pende Dios entre suspiros del viento. Angustias, descendimiento, pena, soledad, dolor, negro luto, santo entierro, mas no es el final del cuento, que Cristo resucitó, exulten tierra y los cielos, Semana Santa en mi pueblo, en mi Sanlúcar del alma, en sus calles y sus templos, semana en la que quisiera ser para ti costalero, ir debajo de tu paso dando chicotas del sueño, semana en la que quisiera ser para ti nazareno, de cíngulo y capirote con la luz de cirio nuevo, semana en la que quisiera de tu madre ser consuelo y de los desamparados ser rosario y ser pañuelo, pero hoy yo solo quiero, lo digo de corazón, de tu pincel ser el lienzo, de tus palabras la voz, ser tu pluma y tu tintero, y subido en el chambón, ser para ti, pregonero, mi Cristo del emprendimiento. Soy joven, pero al echar la cuenta atrás hace ya
casi 20 años que, al igual que vosotros, desde la parroquia de San Pedro, allí en La Jara, se construyeron los cimientos de la que hoy es la Hermandad de la Sagrada Resurrección. Hoy mi presentador es mi hermano mayor, Manolo, y no es por casualidad. Además de la firme amistad que nos une desde muy niños, Manolo, junto a algunos miembros más de nuestra Junta de Gobierno, es de los fundadores de la agrupación parroquial Hoy Hermandad del Resucitado. Tiempos que compartimos con vosotros, en los que el trabajo en la casera de feria, o las loterías, los sorteos, involucrando a toda nuestra familia y a todos nuestros seres cercanos, tiempos de catequesis con el Padre Ángel, la falta de seres y patrimonio, que se compensaba con ilusión, y también con el apoyo de otras hermandades, aunque también había parte de rechazo y desconfianza por parte de otras. Hermandad del Resucitado, que es testimonio y ejemplo tangible de que con fe, ilusión, trabajo y constancia todo se puede conseguir con la ayuda de Dios. Espero humildemente que este pregón de hoy os sirva para renovar vuestras fuerzas y seguir caminando en este, que a veces es el enrevesado sendero que estoy seguro que os va a conducir a convertiros en esa gran hermandad que todos deseamos. Sé de sobra que cuando digo todos, os pasarán por la cabeza algunos nombres propios y comentarios despectivos hacia las nuevas agrupaciones parroquiales que han surgido desde labios de vetustos cofrades y desde el seno de nuestras hermandades más señeras. No os desaniméis, en serio. Son solo palabras motivadas por el desconocimiento, por la incomprensión de quienes todavía no han dedicado unos minutos a ver el trabajo que venís realizando en esta parroquia de Los Ángeles y en todo el barrio del Palmar. Esos que dicen que las agrupaciones nuevas las pueblan los rebotados de otras hermandades, ¿acaso os conocen? ¿Saben quizá algo de vuestra vida? ¿No ven quizá vuestra juventud? ¿O es que quizá no se han dado cuenta que lo mismo que sus canas ocultan archivos y desengaños, bajo vuestros cabellos solo habitan todavía sueños, anhelos y esperanzas? Esos son los mismos que dicen que el mundo de las hermandades es hostil y a veces repugnante. Quizá es que ellos han sido llamados más por el figurar, por el sueño vano del poder efímero y la búsqueda de gloria terrena, antes que por la voluntad de servicio a los demás, de abrazar esa cruz que Dios nos muestra y que no buscar más que honrar al Señor con lo mejor de nosotros mismos. No os dejéis llevar como ellos, por esos cantos de sirena que os conducirán solo a los escollos en los que naufragarán vuestros sueños. Antes, al contrario, no os acomodéis en vuestros cargos, que a las hermandades se viene a servir, no a ser servido. Hay que atender al que llega, darle el mejor sitio y hacerle sentir uno más de esta familia de Jesús del Prendimiento y de la Virgen de los Desamparados. Sé que solo algunos sirven para todo, pero todos servimos para algo. Hagamos sentirse útil y valorado al que se acerca a nuestra hermandad. No nos sintamos nunca los elegidos, los llamados para la historia y la gloria, y abramos las puertas de nuestra hermandad y de nuestros corazones para que seamos realmente instrumentos de evangelización. De corazón, con la voz que la experiencia me otorga en estas líneas, os suplico que sigáis trabajando como lo venís haciendo, callados, humildes, pero constantes e ilusionados, porque esta senda, que casi recién empezáis, pues no son nada 8 años, es preciosa si la recorréis bajo la luz con que el Cristo del Prendimiento y la Señora de los Desamparados os iluminan. Qué duro se hace el camino, mi Señor, largo y plagado de espinos que a veces las fuerzas vencen y hacen que el dejarlo piense, pues resulta abrumador. Qué duro se hace el camino, mi Señor. A veces es un martirio para quien menos lo merece y qué víctima se siente de un castigo superior. Qué duro se hace el camino, mi Señor. Y más siendo casi niños a los que hacen que tropiecen no una, sino mil veces con piedras de incomprensión. Pero no desfallecemos y tras tus pasos seguimos, pues tus palabras creemos que hablan de paz y perdón. Señor,
que no nos cansemos, humildemente pedimos seguir siempre tu sendero, guiados por el corazón, sentir por dentro ese fuego con que hemos de consumirnos y ser esos hombres nuevos que arden con llamas de amor. Aquí nos tienes, Señor, aquí seguimos contigo, hermanos mejor que amigos, luchando por nuestro barrio. Señor, hoy aquí seguimos, aunque traten de aburrirnos, estaremos a tu lado, pues eres nuestro refugio y solo a ti nos confiamos. Guíanos siempre, Señor, que el palmar está contigo, a tu planta arrodillado. Somos hoy todos testigos de que Sanlúcar ha hablado y abre su mar a este río de torrente nuevo y sano. Aquí desemboca ya ese afluente de hermanos, pues es para mí ya hermandad del predimiento de Cristo y reina de desamparados. Más que como iguales, nos sentimos contrarios
Libéranos, Señor, de temer su contagio, como si el solo verlos ya nos incomodara. Libéranos, Señor, de esa cuerda mundana, de ver en los demás solo sus malos hábitos. Libéranos, Señor, desata nuestras manos, que el odio y la injusticia tenían amarradas. Que donde haya rencor, dejemos paz sembrada. Que donde haya discordia, quede reconciliado. Que donde falte amor, encendamos su llama. Que es mejor perdonar que ser el perdonado. Que es mejor consolar que ser el consolado. Enlazados a ti, comunión franciscana. Átanos a ti, Señor, con lazos de tu alegría, con fuego en el corazón. Átanos a ti, Señor, con solidaria energía, con coraje y decisión. Átanos a ti, Señor, con felicidad y dicha de sentir más cerca a Dios. Átame a ti, soberano, con esperanza y amor, con el nudo franciscano de entrega y de devoción. Libéranos del pecado y átanos a ti, Señor. Tesoro para los cristianos, si eres un raudal de gracia y figura, como no voy a
fin de este camino que es la cuaresma, que es el sendero de reflexión que nos prepara y que nos conduce a encontrarnos con Jesús, el divino Redentor que será prendido, juzgado y condenado por nosotros y que resucitará glorioso al tercer día para transmitirnos de esta forma ese mensaje de esperanza y paz. Muy cerca, tan cerca, que parece que puedo oír casi esos redobles de tambores y melodías de trompetas que pugnan por alzarse en el aire, ese rachear de zapatillas bajo el fluir de unas andas, ese sonido crepitante del pabilo que va consumiendo poco a poco la cera, los golpes de un llamador, el seco sonido de la chanca sanluqueña y el murmullo devoto de la multitud que se aglomera para ver pasar al Señor en las escenas de su pasión, muerte y resurrección. Enclave privilegiado es este barrio alto nuestro para ver pasar una cofradía en la estrechez de sus calles, en la que contenemos el aliento, pues parece un auténtico milagro el ver avanzar ese paso de misterio por estas callejuelas tan angostas. Y entre el gentío surge esa oración cantada que se alza para depositarte ante tus plantas, la saeta. Sábado de pasión glorioso en el que
Este barrio alto sanluqueño toma hechuras de huerto de Getsemaní y Jesús emprendido en Sanlúcar. Todos son nervios para estos cofrades que dentro de la parroquia de Los Ángeles ultiman los detalles de la salida procesional que el Palmar tanto espera, ansía y necesita. Un sueño que se cumple cada año, un deseo hecho realidad en el transcurso de una tarde. De la cual
deberán redoblar sus esfuerzos para darle a este barrio del Palmar esa hermandad que todos sabemos que se merece. Pero qué bonito es soñar. Soñar con túnicas blancas, escapularios, con capirotes azules. Qué bonito es soñar con un misterio completo, con ese olivo, llegando por primera vez a la carrera oficial, con esos hermanos entrando en la O a realizar su estación de penitencia. Qué bonito es soñar con una cuesta de Belén que se transforma en un nuevo puente cedrón por el que pasarás, en el que dejarás tus divinas huellas marcadas y verte caminar junto al castillo de San Diego, que será el añejo fondo de la imagen de tu pasión. Qué bonito es soñar con su cruz de guía llegando de vuelta a Los Ángeles, con ese paso de palio que navega entre un mar de gente, de su gente, que el barrio alto, rendido ante su belleza y sobrecogido por el dolor de esta madre guapa, encuentre en ella el refugio para todos los desamparados. Qué bonito es soñar contigo, con ver ya tu cruz de guía, con túnica y capirote, con penitencia y mantilla, soñar con cientos de hermanos, frutos de buena semilla, soñar con sones de banda, con andares de cuadrilla, soñar con paso de palio, con candelería encendida, soñar con Jesús prendido, soñar contigo, María. Pero no son sueños lo que busco, ni quiso hablar de sueños mi pregón, quiso hablar de realidades importantes, quiero hablar de un barrio, una pasión, quiero hablar de gente que se ofrece, que se entregan en alma y corazón, que no miran ni la fama ni el dinero, que buscan en cada hermano al Señor. Quiero hablar de padres capuchinos que proclaman un evangelio de amor. Quiero hablar de caridad bien entendida, de esperanza, de paz y de perdón. Quiero hablar de Judas el bellaco que con un beso delató al Redentor. 30 monedas de plata fue el pago, pues ese fue el precio de su traición. Quiero hablar de Pedro con su espada, que al criado de Malco en la oreja hirió, y cómo Jesús sanó aquella herida, pues a hierro muere quien con él mató. Quiero hablar de los ojos de este Cristo, que entre olivos va a cruzar el cedrón, y que llevan por el huerto prisionero, maniatado como un infame ladrón. Qué dulce, Padre, tu mirada, que nos conmueve, que nos conforta, que nos atrapa. Cuánta dulzura, Señor, en esos ojos, cuánta bondad en tu silencio tan clamoroso. Que no se queja mi Cristo cuando lo ataron, que no se revela ni huye de su calvario, que no eludió su condena, que la ha aceptado, que va a morir por nosotros para salvarnos. Lo escrito, escrito está. Ya se termina el pregón, pero antes de terminar, quiero hablar de la ilusión y quiero hablar del esfuerzo, quiero hablar de devoción. Y si empecé hablando de sueños, quiero hablar de estos hermanos que sueñan con nazareno, con cirio, música, palio, con saeta y costalero, que suenan una hermandad que es más realidad que sueño. Que sueñan que en el Palmar tienen un vecino nuevo, que el sábado de pasión hace de las calles cielo, pues es la gloria de Dios la que está pisando el suelo. Quiero hablar de la belleza de la reina de este templo, madre de desamparados que atiende todos los ruegos. Quiero hablar de estos hermanos que sin dudarlo un momento han puesto en su vida a Cristo y son incienso y sahumerio. Para el Señor son regalo y aunque no quieran creerlo, son ellos la mejor joya para Jesús Nazareno, pues son evangelio vivo, nueva luz y nuevo fuego que arden llamas de pasión a los pies del prendimiento. Interpretará la marcha Cuando me aleje de ti, de Óscar Javier Ruiz Delgado y Miguel Ángel Lanzarote Fernández. Thank you.
Pido de nuevo la presencia de don Jonathan Buzón Romero y del pregonero don Daniel Vargas Palacios, quien recibirá un cuadro en recuerdo y agradecimiento por su pregón del prendimiento 2015. Este acto tan importante para nosotros, tenemos que hacer un paréntesis y dedicar unas palabras a nuestra querida agrupación musical Sagrada Jesucristo. Un proyecto y un sueño que empezaba a fraguarse en esta misma parroquia hace varios años. Duro y gratificante esfuerzo que está de celebración en su quinto aniversario y que hace pocos días conocíamos su logotipo conmemorativo. Un sueño al alma, su primer trabajo discográfico en el cual podemos comprobar su calidad musical. Os hago un pequeño recordatorio donde pondrán los sones esta próxima Semana Santa. Y cómo no, comenzarán aquí, en nuestra ciudad y en nuestro barrio del Palmar, la tarde-noche del sábado de Pasión con nuestro Padre Jesús del Prendimiento. El domingo de Ramos, tras la popular hermandad de la entrada a Jerusalén de la sanluqueña calle de Jerez. El martes santo, en la vecina localidad de San Fernando, acompañando a Jesús del Prendimiento. El miércoles santo, en la capital gaditana con la hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas. El jueves santo, en Isla Cristina, Huelva, tras Jesús cautivo. El viernes santo, con la Virgen de las Angustias del pueblo de San Roque. Y como colofón de oro, en su querida hermandad de la Sagrada Resurrección del Señor, en la esperada mañana del domingo. Os deseamos una feliz Semana Santa, llenando de soles de resurrección cada rincón por allá donde nuestro responsable seglar entrega un cuadro a la agrupación musical Sagrada Resurrección por su siempre disposición, entrega y la estrecha relación existente con nuestra agrupación parroquial en este acto. Y cómo no, tras el misterio en este tercer sábado de Pasión. Don Manuel Becerra y don Jonathan Buzón. Compuesta en 2012 y dedicada a nuestro sagrado titular.
y a continuación el himno real. Muchas gracias y muy buenas noches. Thank you.